Vamos a leer Marcos 15, desde el 1 hasta el 39. Immediately in the morning, the chief priests held a consultation with the elders and scribes and the whole council, and they bound Jesus. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo, él le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús, ni aun con esto respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta, le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo, ¿quieres que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis ¿qué queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle, para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarlo. Y obligaron a unos que pasaban, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito en su causa era, el rey de los judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros, con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar, el Cristo, rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja de vinagre, poniéndola en una caña, le dio de beber, diciendo, dejad,
Veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Hoy celebramos el Viernes Santo, pero ¿qué tiene de bueno este día que llamamos en inglés el Buen Viernes? ¿Por qué lo llamamos Buen Viernes? Cuando fue un evento tan oscuro y desolador, en el que recordamos el día del sufrimiento y muerte de nuestro Señor Jesús. El Viernes Santo, o Buen Viernes, es el viernes anterior al domingo de Pascua y es el día en que conmemoramos la crucifixión de Jesús y su muerte en el Calvario. Desde que sucedió este evento, los cristianos han proclamado la muerte y resurrección de Jesús como el punto decisivo para toda la creación. Pablo consideró esto de gran importancia. En 1 Corintios 15, 3 y 4, leemos: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hoy recordamos el día en que Jesús sufrió voluntariamente y murió crucificado como el sacrificio único y perfecto por nuestros pecados. Independientemente del origen, el nombre de Buen Viernes es totalmente apropiado, porque el sufrimiento y la muerte de Jesús, por más terrible que fue, marcó la culminación dramática del plan de Dios para salvar a la humanidad de la pena de nuestros pecados. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por quien eres. Tú eres nuestro Dios fiel, digno de alabanza y honor. Gracias por reunirnos esta mañana. Señor, oro para que mientras compartimos tu palabra hoy, tú nos ministres y nos des corazones agradecidos por lo que tú has hecho por nosotros. Padre, gracias por la certeza de que tu palabra no volverá a ti vacía, sino que hará lo que te place y prosperará en aquello para lo cual la enviaste. Padre, reconozco mi dependencia de ti para compartir tu palabra y ministrar a esta congregación. Y oro por la unción de tu Santo Espíritu sobre mí. Habla a través de mí, Señor. Abre nuestros ojos y oídos y mentes espirituales para recibir tu palabra. Y te pedimos que bendiga nuestro servicio esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. So our main focus would be verses in Mark, verses 33 to verse 39. And in the Gospel of Mark, en el Evangelio de Marcos, from chapter 14, desde el capítulo 14 hasta el verso 43, we read about what happened, vemos todo lo que pasó en esas últimas horas del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Desde su arresto en el huerto del Getsemaní hasta su muerte en la cruz del Calvario. During those last hours, Jesús tuvo que soportar en esas últimas horas no solamente la farsa de un juicio injusto, sino también una avalancha de odio y de crueldad volcada en su contra, no solamente de parte de los líderes religiosos de Israel, sino también de parte de los soldados romanos. Él fue ridiculizado, azotado, escupido, coronado de espinas, golpeado y sin misericordia, y finalmente condenado a morir en una cruz. A pesar de que Pilato reiteró en más de una ocasión que él no había hallado delito alguno en Jesús. En Lucas 23, del 1 al 4, leemos: levantándose, entonces toda la muchedumbre de ellos
llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó, diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él, dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Y la pregunta que algunos pueden hacerse al leer esta porción de los evangelios es la pregunta que muchos se hacen cuando están en medio de una situación aflictiva o en una situación de dolor y de angustia. ¿Dónde estaba Dios cuando todo esto estaba sucediendo? ¿Por qué Dios no descendió del cielo a defender a su Hijo? ¿Por qué Dios no destruyó en un instante a todos esos blasfemos que se habían ensañado con tanta crueldad en contra de su Hijo? Y la respuesta es: todo el tiempo Dios estuvo allí junto a Jesús. Dios estaba ahí. Él estuvo ahí todo el tiempo al lado de Jesús, pero no para defenderlo, no para fulminar a los blasfemos. Él estaba allí para juzgar en Cristo, en su Hijo amado, nuestros pecados. Su Hijo amado, que fue enviado por el Padre al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, como dice en Juan 3:17. El apóstol Paul. El apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 5, verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. En ese momento en que Jesús estaba siendo crucificado, Dios estaba allí. Dios estaba en Cristo, obrando activamente nuestra reconciliación a través de la muerte de su Hijo. Vamos a Marcos 15, 33 y 34. It says that when the sixth hour came, dice que cuando llegó la hora sexta, hubo una oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús exclamó con fuerte voz: Eloi, Eloi, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento en que nuestro Señor Jesucristo estaba dando su vida en la cruz, toda la tierra de Israel se cubrió de tinieblas. Esta fue una oscuridad sobrenatural, una oscuridad causada por Dios mismo para mostrarnos a través de un fenómeno visible lo que estaba sucediendo a nivel espiritual. La Biblia nos dice que Dios es luz, Dios es la luz del mundo. ¿Dónde está Dios? Donde está Dios, no hay oscuridad. Sin embargo, hay muchos textos en la Biblia donde podemos ver la conexión entre las tinieblas y el justo juicio de Dios contra el pecado. Tal vez la conexión más significativa que nosotros encontramos en las Escrituras entre estas tinieblas que cubrieron la tierra durante la crucifixión es la que nosotros encontramos en Éxodo capítulo 10, cuando Dios juzgó a Faraón y a toda la tierra de Egipto con las 10 plagas. Vamos a Éxodo capítulo 10 a partir del versículo 21. Aquí vemos que antes de la muerte de los primogénitos, recuerden que esa fue la décima plaga, Dios envió una densa oscuridad sobre toda la tierra de Egipto. En Éxodo 10, 21 y 23, Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera que las palpe.
Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni a nadie, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Esa oscuridad sobre la tierra de Israel era una oscuridad sobrenatural, una oscuridad que duró 3 días, y es inmediatamente después de ese tiempo de oscuridad que Dios estableció la celebración de la fiesta de la Pascua, en la que los judíos debían sacrificar un cordero. El cordero pascual sería el sustituto a través del cual sería preservada la vida de los primogénitos, que de otra manera tendrían que morir. En Éxodo capítulo 12, versos 5 y 6, nos dice que este cordero debería ser sin defecto y tenía que ser sacrificado entre las dos tardes, es decir, alrededor de las 3. Éxodo 12, 5 y 6 dice: el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas de las cabras o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Esa noche el Señor iba a salir por toda la tierra de Egipto. The Lord was going to go out into all the land of Egypt, but those who will touch the lintel of their doors, pero aquellos que pintarán el dintel de sus puertas con la sangre del cordero sustituto, that is where the name of Passover, el Señor iba a pasar de largo. De allí el nombre de la celebración Pascua, que significa pasar de largo. The Lord will pass over those families. Al ver los dinteles de las puertas pintados con la sangre del cordero sustituto, el Señor pasaría de largo sobre esas familias que por fe sacrificaron un cordero como un sustituto. En Éxodo 12, 21 al 23, leemos: convocó entonces Moisés a todos los ancianos israelitas y les dijo: vayan enseguida a sus rebaños, escojan el cordero para sus respectivas familias y mátenlo para celebrar la Pascua. Tomen luego un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en la palangana. Unten de sangre el dintel y los dos postes de la puerta, y no salga ninguno de ustedes de sus casas hasta la mañana siguiente, cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios. Verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta, y pasará de largo por esa casa. No permitirá el Señor que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. En ese tiempo de oscuridad de 3 horas en el Calvario, se encuentra íntimamente relacionado con aquellas tinieblas que cubrieron la tierra de Egipto por 3 días. Porque en ese preciso momento en el que el verdadero cordero pascual estaba siendo inmolado, estaba siendo sacrificado en el altar de la cruz. Cristo estaba allí como nuestro sustituto. Él estaba allí recibiendo en nuestro lugar todo el peso de la ira de Dios que merecen nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos ser absueltos en el tribunal de Dios. En Juan capítulo 1, verso 29, vemos que cuando Juan el Bautista vio venir a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En 1 Corintios 5, 7, dice que Cristo, nuestra Pascua, fue a la cruz a ser sacrificado como un cordero. Cristo, nuestro cordero pascual, fue sacrificado por nosotros. En 2 Corintios capítulo 5, verso 21, dice que aquel que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Pedro también nos dice en su primera carta que Cristo sufrió por nosotros y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Primera de Pedro 2:24 dice: Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero,
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por la cual y por cuya herida fuisteis sanados. Hermanos y hermanas en Cristo, esta es la esencia del Evangelio. En Romanos 1:16, Pablo dice que el Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es un anuncio de lo que Dios hizo en la historia a través de la muerte de su Hijo, ese viernes de Pascua, para que nosotros pudiéramos ser absueltos en su tribunal. Eso es el Evangelio. Estas son las buenas nuevas. El mismo Pablo dice en Romanos 1, del 1 al 3, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ya Dios había anunciado en eso de antemano, cientos de años antes. Before the birth of Christ, and he describes in great detail the agony of Calvary and what really happened on that cross. So let's go to Isaiah 53 verses. Vamos a Isaías 53. Isaiah 53 verses 3 to verse 7. Del 3 al 7. He is despised and rejected by men, a man of sorrows, and acquainted. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiados y afligidos, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En este mismo verso vemos en Isaías en la versión amplificada: Pero el Señor ha hecho la maldad de todos nosotros, nuestro pecado, nuestra injusticia, nuestra iniquidad, caer sobre él en lugar de sobre nosotros. Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, y enmudeció y no abrió su boca. Jesús no fue a la cruz por su propia iniquidad, porque él era inocente. Pero aún así, en el verso 10 y 11 de Isaías 53, leemos: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Jesús es el Cordero de Dios que quita, cargando sobre sí, el pecado de todos nosotros. Eso fue lo que sucedió el viernes en la tarde, cuando la tierra se cubrió de oscuridad. El Cordero de Dios estaba siendo inmolado en el altar de la cruz. El Cordero de Dios estaba sufriendo en esas tres horas el castigo de todos aquellos que habría de salvar. Y esto nos lleva nuevamente a nuestra pregunta inicial: ¿dónde estaba Dios en ese terrible momento? Dios estaba allí en el Calvario. Él estaba allí como juez del universo,
juzgando y castigando nuestros pecados en la cruz y dando al mismo tiempo una muestra de amor incomprensible hacia todos aquellos que Él había elegido para salvación desde antes de la fundación del mundo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Familia de la Iglesia, Cristo nos amó de tal manera que dio su vida por nosotros. Es en esa cruz donde el amor divino triunfó sobre la ira divina, mediante el propio sacrificio divino de Jesús. La cruz fue un acto de castigo y de severidad, pero al mismo tiempo fue un acto de justicia y un acto de gracia y de misericordia. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo tuvo que beberse esa copa de ira santa y justa, la ira de un Dios tres veces santo. Esta copa era la separación que Jesús sabía que se podía producir entre Él y Dios, su Padre, en la cruz. En esa hora novena, cuando Jesús exclamó con fuerte voz, Eloí, Eloí, lema sabactani, que traducido significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús estaba experimentando esta separación. Jesús estaba citando en ese momento las palabras del Salmo 22, verso 1. Eloí, Eloí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Durante ese tiempo de oscuridad, Dios el Padre estaba allí, pero no consolando a su Hijo, sino castigando en Él nuestros pecados. En 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. La santidad de Dios no le permite tener comunión con el pecado. Y en ese momento, colgado en esa cruz, Jesús estaba siendo hecho pecado por causa nuestra. Ese fue el alto costo que Dios estuvo dispuesto a pagar por nuestra salvación. Jesús tuvo que sufrir el desamparo del Padre para que nosotros pudiéramos disfrutar en el día de hoy de la salvación, de la bendición de ser recibidos. Él fue desamparado para que nosotros pudiéramos ser adoptados. Solo Dios pudo absorber el peso de su propia ira. Solo Dios podía hacer eso, y Él estuvo dispuesto a pagar ese precio en la persona de su Hijo amado para salvarte a ti y a mí. Ese precio que Jesús tuvo que sufrir en la cruz del Calvario escapa por mucho a nuestra capacidad de entendimiento. Jesús sabía el precio que tenía que pagar para salvarnos, de cargar el peso de la ira divina que merecen nuestros pecados, incluyendo el desamparo de su Padre Celestial, y aún así estuvo dispuesto a ir a la cruz. Él murió en esa cruz para que nosotros hoy podamos tomar de la copa de la salvación. En Salmo 116:13 dice: tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. But despite the suffering he was experiencing, Jesus knew that he could. Pero a pesar del sufrimiento que él estaba experimentando, Jesús sabía que él podía confiar en Dios. Notemos que en las palabras, Dios mío, Dios mío, son un grito de angustia, pero también son una exclamación de confianza al mismo tiempo. El dolor y la agonía que Jesús estaba experimentando en su naturaleza humana le resulta abrumador. Lleva horas sufriendo en su cuerpo de carne, pero en vez de quejarse con amargura, dirige a Dios ese grito de angustia, apropiándose de las palabras del Salmo 22, que cita las palabras
con las que inicia el Salmo 22. Jesús cita las palabras con las que inicia el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero qué reconfortante es ver que en este mismo Salmo 22, después de describir los horrores de la crucifixión, concluye con una nota de victoria y no de, de derrota. Salmo 22, 26 al 28 dice: comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová a los que le buscan, vivirá nuestro corazón para siempre, se acordarán y se volverán a Jehová todos los de todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. En Marcos 15, verso 35 y 36, podemos ver: y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio de beber, diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Jesús se pudo haber salvado, pudo haber elegido no sufrir ni ser humillado en la forma que, lo fue. Pudo haber dado muerte a todos los que se mofaban de él, pero soportó el sufrimiento, prefirió sufrir por amor a nosotros. Hebreos 12:2 dice que Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Y saben qué? No tan solo estaba allí soportando la burla de esos fariseos y el castigo injusto de esos soldados romanos. Nosotros también tuvimos una parte importante en el drama de esa tarde, porque nuestros pecados también estaban sobre la cruz. Mark 15, verse 37. And Jesus cried out with a loud voice. Marcos 15, versículo 37 dice: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Marcos no nos dice qué fue lo que el Señor expresó en ese fuerte grito. Pero los evangelios de Juan y de Lucas nos ayudan a completar el cuadro. En Juan capítulo 19, versículo 30, dice que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. Ya todo está hecho. La palabra consumado es la misma que se traduce como cancelado. Misión cumplida, salvación efectuada, rescate pagado. En el momento de la muerte de Jesús, el Mesías, el rescate del pueblo de Dios fue completado. Una obra de liberación perfecta y definitiva a la que no se le puede añadir nada. Colosenses 2, 14 y 15 dice: él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándola en la cruz, y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos y hermanas en Cristo, Jesús vino a consumar la salvación de Dios, a pagar la deuda total de nuestros pecados. Ahora todos aquellos que ponen su fe en Jesús como su Señor y Salvador pueden vivir por la eternidad con Dios y escapar de la muerte que lleva consigo el pecado. En Romanos 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La obra de redención ha sido consumada. Y en el Evangelio de Lucas, él añade que en ese momento, clamando a gran voz, dijo: Padre,
En tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Con la conciencia de que la obra de redención había sido terminada, el Señor Jesús entregó su espíritu y confiándose al cuidado de su Padre Celestial. Hermanos y hermanas en Cristo, Cristo no solamente fue a la cruz voluntariamente, Cristo dio su vida voluntariamente. Él dio su vida por nosotros. Juan capítulo 10, verso 11 dice: yo soy el buen pastor. ¿Y qué hace el buen pastor? El buen pastor da su vida por las ovejas. Juan 10, versículo 17 dice: por eso me ama el Padre, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Jesús entregó su vida voluntariamente en la cruz del Calvario como nuestro sustituto, y de ese modo abrió para nosotros una vía de acceso a la presencia misma de Dios. En Marcos 15, versículo 38 dice: Marcos 15:38. En el que Jesús murió, en ese momento, el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Ese velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, donde Dios manifestaba su presencia, se partió en dos de arriba hacia abajo para mostrar que había sido abierta una vía de acceso a la presencia misma de Dios, no a través de los sacrificios del templo, sino a través del sacrificio de Jesús. Nosotros no podríamos entrar en la presencia de Dios a menos que su justicia quedara perfectamente satisfecha, porque Él es un Dios perfectamente santo. Él es un Dios perfectamente justo. Pero en ese preciso momento en que Jesús estaba exhalando su último suspiro, el complejo sistema sacrificial terminaba, porque Jesús cargó con todos nuestros pecados. Gloria a Dios. Si tú quieres saber qué tan santo es Dios, mira a la cruz. Mira al Hijo de Dios, a Jesús muriendo por nuestro pecado. Fue la sangre de Jesús derramada en la cruz la que ahora nos da la confianza para entrar al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios, por un camino nuevo y vivo que Jesús inauguró para nosotros. Ahora podemos acercarnos con libertad al trono de la gracia de Dios, por la que Jesús hizo a nuestro Salvador, a nuestro favor. Mientras los sacerdotes en el templo, en ese mismo momento estaban sacrificando cientos de corderos para la celebración de la Pascua, ese viernes a las 3 de la tarde, el cordero pascual estaba muriendo en la cruz, abriendo de par en par una avenida de salvación, una avenida de reconciliación para nosotros por medio de la sangre de Jesús derramada en la cruz. En Hebreos 10, del 11 al 14, podemos ver: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y es así como llegamos a nuestro verso final de este mensaje. Marcos 15, versículo 39. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. El Evangelio de Mateo añade que este hombre también estaba impresionado y temeroso por los eventos sobrenaturales
que había rodeado la muerte de Jesús. Mateo 27, del 51 al 54. Mateo 27, 51 al 54 dice: He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. En ese momento, en el momento en que Jesús expiró, no solamente las tinieblas cubrieron la tierra por 3 horas, sino que dice aquí en Mateo que la tierra tembló y las rocas se partieron y algunos justos que habían muerto resucitaron. Esas fueron cosas sobrenaturales que debieron impactar a los allí presentes y nos impactan a nosotros al escuchar este relato bíblico. Pero Marcos se enfoca únicamente en el impacto que produjo en el corazón de este centurión. Este hombre es un soldado romano, gentil, este hombre que quizá fue testigo de miles de muertes. Sin embargo, él sabía que nunca nadie había muerto como murió Jesús. Tal vez este centurión estuvo en el pretorio cuando Jesús estaba siendo burlado. Tal vez él era parte de la burla. Tal vez él fue uno de los que escupió a Jesús en la cara. Y él estuvo viendo la mansedumbre de Jesús ante la avalancha de odio. Pero también ese centurión estaba al pie de la cruz cuando ese ladrón reconoció su pecado y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese centurión romano de endurecido corazón escuchó cuando Jesús perdonó a este hombre y le dijo: de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, como dice en Lucas 23, versículo 43. Este centurión vio todo eso. Este centurión al oír este grito de victoria, consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y ver cómo expiraba Jesús, lo movió a decir: verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios. Hermanos, este texto tiene una importancia capital en el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos comienza diciendo, en Marcos 1:1 dice: este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En este mismo capítulo 1 de Marcos, en el verso 11, vemos cómo Dios el Padre llamó a Jesús su Hijo amado. Tú eres mi Hijo amado,
en ti tengo complacencia. En Juan 1, verso 33 y 34, vemos a Juan el Bautista diciendo: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. En el Evangelio de Marcos vemos una y otra vez que incluso los demonios reconocían que Jesús era el Hijo de Dios. En los Evangelios, Jesús se identifica a sí mismo como el Hijo de Dios, en Juan 10, 36 a 38. Pero hasta este momento en el Evangelio de Marcos no había habido ninguna persona que hubiera llamado a Jesús Hijo de Dios, hasta que aparece en la escena este soldado romano gentil. En ese momento, ahora podía ser capaz de ver la razón por la que Cristo vino al mundo, la razón por la que Jesús estaba muriendo en esa cruz. Jesús estaba muriendo en esa cruz para salvar a pecadores como tú y como yo. El Señor abrió el entendimiento de este soldado y le hizo ver que Él era realmente el Hijo de Dios, el Salvador prometido. Pero ahora yo quisiera preguntarte, ¿qué de ti? ¿Tú qué dirás? ¿Cómo vas a reaccionar tú ante el más grande acto de amor en la historia, en el que Jesús pagó por tus pecados, para que tú no tuvieras que hacerlo? ¿Cómo vas a reaccionar ante esta muestra de misericordia y de la sublime gracia de Dios para ti? ¿Serás diferente ante la muerte de Jesús? ¿O vas a reconocer como el centurión que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios? Aquel que vino al mundo para dar su vida de manera voluntaria para salvar a los pecadores. The one who came willingly into the world to give his life to rescue the sinners. Brothers and sisters, hermanos y hermanas, Jesús soportó la cruz el Viernes Santo y murió por nosotros, sabiendo que nos traería la salvación. El Viernes Santo marcó el día en que la ira y la misericordia se encontraron en la cruz. Por eso, el buen Viernes o Viernes Santo es tan oscuro y tan bueno al mismo tiempo. Pero la historia no termina aquí. Al tercer día después de su muerte, Jesús resucitó de entre los muertos, anunciando su victoria sobre el pecado y la muerte, y apuntando hacia una futura resurrección para que todos los que están unidos a Él por la fe. Como dice en Romanos 6, verso 5. Was very emotional this morning. Sorry, I apologize for that. Me ganó la emoción, me disculpo por eso, hermanos. But as I was preparing this message, I was so touched. Pero me emociona ver todo lo que Jesús hizo por nosotros.
Vamos a terminar. Perhaps some of you who are listening to this message in this place or from your homes. Tal vez alguno de ustedes que están escuchando en este lugar o en línea desde sus hogares este mensaje aún no han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Si ese es el caso, amigo mío, quiero invitarte a tomar tu decisión por Jesús hoy. Él murió en la cruz para que ustedes puedan reconciliarse con el Padre Celestial. Jesús murió en la cruz para que puedas tener una vida nueva en Él, para que ya no vivas más por ti mismo, sino que vivas para Dios. Él murió en la cruz para que tú puedas recibir hoy el regalo de Dios, que es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es mi oración. Que a la luz de lo que hemos leído hoy, que veas que solo en Jesús hay salvación. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Él es la única vía de acceso al Padre. No es la buena persona que tú eres. No es la religión, no son tus buenas obras. Es Jesús. Él es la única vía de acceso. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él murió en esa cruz para que tú seas libre de la esclavitud del pecado y para que tú no tengas que pagar la paga, que es la muerte. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, porque hoy es el tiempo aceptable. He aquí, ahora el día de la salvación. Si tú deseas recibir el regalo más grande que nadie más que Jesús puede darte, habla con uno de los ancianos de la iglesia. Nosotros estaremos disponibles para orar por ti. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por bendecirnos con el ministerio de tu palabra esta mañana. Que tu Espíritu Santo nos permita ver con gratitud, no solo hoy, sino todos los días de nuestras vidas, tu extraordinario y maravilloso amor por nosotros. Gracias, Señor, por nuestra gran salvación. Gracias, Padre, porque en Jesús la pena por nuestro pecado fue pagada en su totalidad y ahora su justicia se ha aplicado a nosotros. Ahora, en Él hemos sido justificados, redimidos y reconciliados contigo. Hoy nos aferramos por fe a esa realidad sobrenatural que cambió nuestra condición ante ti, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tomar nuestro lugar en la cruz. Jesús, nuestro sacrificio, el Cordero de Dios sin mancha, el Hijo de Dios muriendo de una vez por todas. Padre Celestial, oramos por aquellos que aún no te conocen y por aquellos que han escuchado el Evangelio, pero que aún no han puesto su fe en Jesucristo. Como su Señor y Salvador, oramos para que reconozcan su necesidad de salvación que está disponible en Jesús, este precioso Salvador que sus almas necesitan. Llevad convicción a sus corazones para que vengan a Jesús, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te pedimos que bendiga nuestro tiempo de comunión y compañerismo en esta mañana, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a seguir viviendo para dar gloria y alabanza a tu nombre. Amén.